Hello guys, good evening. How are you? Very well. I'm fine. Excellent. I am okay, but super hot. Tuchitoto is horrible. It's horrible. It's super hot, guys. It's like San Miguel, maybe, or maybe hotter. Yo creo que puede ser hasta más caliente. All right. And how's the weather like in Quetzalte, Sonsonate, Santa Ana? ¿Cómo es el clima? How's the weather like? ¿Se acuerdan cómo preguntábamos ayer? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es él? ¿Sí recuerdan más o menos? ¿Todavía no? How's the weather like? Or what is she like? ¿Cómo es ella? What is she like? Ok, hoy sí, con ustedes terminamos el midterm. Ok, solo nos quedó pendiente. ¿A dónde nos quedamos? Vamos a ver si se recuerdan. Ah, en las Revisar. preguntas y respuestas que habíamos mandado de tarea. Teníamos que revisar la tarea, ¿verdad? Ok, vaya, perfecto. Demos un receso en lo que los demás se conectan, porque siempre hay algunas personas que salen, ¿verdad? Y que se les olvida que la clase es a las 8. Así que solo terminemos entonces lo que nos falta. Canso. Tengo congelado todo, guys. Right, vamos entonces con la sección 3.10. Les dejé de tarea también que vieran el video de los adjetivos, ¿verdad? Igual lo vamos a ver, tenemos un poco de tiempo para ver eso de los adjetivos y vamos a hacer lo de midterm primero, ¿ok? Si en caso no alcanzamos, no nos alcanza el tiempo, lo voy a dejar de último para revisar la tarea, ¿ok? Porque eso no es parte de la clase. Lo que nos interesa también, que es más importante, yo sé que la tarea es importante, pero eso lo podemos hacer cuando tengamos un poco más de tiempo adicional. Pero ahorita nos quedamos con el midterm porque es un examencito que ustedes tienen que saber cuál es la respuesta. Si ustedes no saben, pues van a andar ahí como preguntando, ¿verdad? Entonces mejor terminamos las cosas pendientes. Terminamos esta de knowledge check, ¿verdad? El verbo to be. Who's that? He's a new student. ¿Sí o no? Yes. Yes, ¿verdad? Okay, I think his name is. Okay, what's his name? Where is he from? He's from China. Así terminamos eso, perfecto. And then the 3.11. Les pedí que también vieran el video de WH Questions porque solo en eso hemos pasado prácticamente esta semana, ¿verdad? Así que para no aburrirnos más, solamente vean el video, ¿ok? La estructura ya sabemos que es esta. Ok, aquí tenemos otra vez verbo to be, ¿verdad? ¿Cómo se conjuga? Pues primero, lo primero de todo, si es una afirmación, vamos con un sujeto. Si no, pues vamos con el verbo, ¿ok? ¿Se acuerdan que hacemos un... hacemos esto, ¿verdad? Si es pregunta, vamos a poner el primero el sujeto y después, perdón, primero verbo. Esto va a ser el 1 y este va a ser el 2. ¿Ok? Hacemos un intercambio para hacer preguntas. ¿Ok? Y vimos también las contracciones. I'm not, you're not, or you aren't. He's not, he isn't, she's not, she isn't, it's not, it isn't, etcétera, etcétera. We're not, we aren't, they're not, they are not, o they aren't, perdón. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos entonces el verbo to be. Y en preguntas ya también hicimos un montón, ¿verdad? Otra vez, recordemos la estructura.
Y ahorita vamos a ver los adjetivos. Por ejemplo, tall, tired, nervous, nervous, happy, round. ¿Cuáles otros vieron según el video? El opposite de tall, ¿qué era? Grande, alto, Alto, el grande, el opuesto, el anton de antonym. short. Short, muy bien, very good. Si yo digo happy, ¿cuál es lo otro? Sad. Es Sad. Sad, ok. ¿Vieron el otro cuando alguien ha todo así empurrado, como decimos así en buen salvadoreño? What is that? Hungry. Se dice, no, no Angry. empurrado es enojado, tiene razón, es angry, angry, ¿ok? Angry. El otro es el serio que no dice nada nunca, ¿verdad? Serious, all right, serious. Here in Suchitoto, it is super hot, super caliente. ¿Cuál es lo opuesto? Cold. Shh. Cold. It is cold, ¿verdad? Very good. Y aquí tenemos la estructura en negativo. He's not. Y en pregunta, acordémonos siempre eso, chicos. Intercambiar el sujeto, ¿ok? Al segundo lugar. Y el verbo primero, am, is o are, siempre va al inicio. ¿Ok? También estuvimos haciendo eso de las WH questions. Aquí teníamos las WH questions que vimos ayer. What, when, where, why, how, and how old. ¿Qué significaba how old? La edad, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted? How old are you? ¿Cuántos años tiene ella? How old? ¿Cómo se pregunta eso? How No. Are she, me dicen. Are she? All is shit. Is she? Muy bien. How old is she? Ok. ¿Cuántos años tienen ellos? Old is she? Ahí me dice How cuántos old años are they? tiene ella. Are they? How old There you go. are they? Yes. Are they? Very good, guys. Y aquí tenemos las WH questions, que son las primeras cosas que se ponen. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Ok? Incluso en español sabemos qué es lo primero que ponemos, ¿verdad? Solo recordar la siguiente estructura del verbo to be. How old are you? How old is she? How old are they? ¿Cuántos años tengo yo? How old am I? Ok, ayer vimos todos los números, ¿verdad? ¿Ya? Yes. From 1,000 hasta el 1,000 les comenté cómo se decía. How do you say 101? 101. One Okay. Porfa, guys, no es hander. Okay, es hundred. Dre, 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 dre. Vamos todos. Dre, 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 no der, de dre. La R va en medio de la E, no 100, ok, es 100, 100, alright. Y aquí tuvimos varias preguntas que hoy nos vamos a dar gusto haciendo las preguntas, ¿verdad? De las tareas que nos mandaron, que algunos porque de verdad es que no entendemos que la pregunta se hace diferente, chicos. No sé cuántas veces se los voy a repetir, ¿verdad? De que la pregunta cambió el sujeto a segundo lugar. Por favor, chicos, la verdad es que me decepcionó un poco anoche que las mismas preguntas, she is old, en lugar de decir is she. They are my parents. Are they my parents? Lo único que hay que hacer es cambiar, chicos. ¿Es difícil hacer esto? Poner Genaro Pérez, pongo Pérez Genaro. O sea, es lo único que hago, ¿verdad? Vilma está, no, está Vilma. ¿Sí? Está Genaro, en lugar de decir Genaro está, eso es una afirmación. Nosotros estamos hablando mal porque en español no hablamos bien.
¿Sí? Hablamos como nosotros queremos. ¡Ey! ¿Y vos sos Carlos? O sea, usted le está firmando a la gente, no le está preguntando. ¿Ok? En todo caso sería, ¡Ey! ¿Eres tú, Carlos? ¿Usted es usted, Carlos? No, ¡Ey! ¿Usted es Carlos? Usted le está firmando. Entonces, en inglés, chicos, hay que cambiar ese paradigma que tenemos. ¿Ok? Pay attention with that. Vaya, terminemos, pues. Let's finish. 3.11. Ya hicimos esta. So, the 3.2, porfa, pay attention, and then no me vayan a decir, she's tal. O she's serious. She's quit. Esta palabra, a ver, hay gente que dice, quit. No, es quiet. Pay attention to the... Yo sé que ya lo vieron, pero hoy sí quiero que todos tengamos un poquito más de vocabulario de... de los adjetivos. Y después nos vamos a responder las respuestas. She's talkative. Do you hear? ¿Pueden escuchar? Good. She's serious. Please, guys, y por favor, repitan, ¿ok? ¿Qué les cuesta, chicos? Ya les dije, así comenzamos a hablar en español, ¿verdad? Nadie, ni los niños nunca hablan, así somos nosotros. Yo sé que es algo absurdo, pero así es. Nosotros estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces, es como que de la nada. Nosotros no sabemos nada. Hay que repetir. Describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. He's thin. He's handsome. He's very pretty. He's handsome. They're good looking. He's really friendly. He's quiet. He's talkative. He's serious. He's funny. He's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really good. My cousin is Mary is a little short. My coworker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share. Ya vieron cómo en lugar de decir, hey, gordo, ¿cómo le puedo decir? Así más relajado, ¿verdad? Cholito, dicen. Aunque los de Guate dicen que cholito es malo, es como decir marero, ¿verdad? Ya me han dicho, teacher, cholo es ser malo, ser marero, ¿verdad? Entonces, pero aquí decimos cholito es ser alguien como rechoncho o como relleno, rellenito. ¿Cómo se dice un poquito gordito? Por no decir fat, ¿vean? ¿Cómo dice? A little... A little fat. A little heavy, ¿verdad? A little heavy, ¿ok? She's really heavy. En lugar de decir fat, que se oye como más pesado, a little happy, ¿ok? Ok. Share your work in our discussion forms. Very good. Y ahora ya tenemos más formas de cómo describir a alguien o cómo preguntar. Por ejemplo, let me ask. Who, le vamos a poner nombre a estas personas para que ustedes me digan. Para que las describamos, ¿ok? Le vamos a poner, vaya chicos, espero no nombrar a nadie y que se sienta como mal. Pero es que son, vaya, vamos a poner Matthew. Él le vamos a poner Peter. A ella le va a llamar Fati, por gordita y enana, ¿ok?
Fatty. Oh my God. Fatty. Okay. Ella, esta chica friendly se va a llamar Susan o Susie. Este guapo se va a llamar Brian. ¿Cómo le podemos poner? Ah, vaya, pues Brian no se siente mal. Vamos a ponerle Brian por guapo, va. ¿Verdad, o a Brian? Todos los Brian son bien guapos. Ok, y entonces, ¿qué nombre le pondríamos a la novia de Brian? Que son guapos los dos. Ajá. Fanny. Fanny, ok. Está Fatty y Fanny. La Fanny. Fanny, vaya, Fanny. Ah, pero Fanny ya es el clown, vea. De un solo le vamos a poner clown, o sea, porque es el payaso, ¿verdad? Y esta niña es enojona. ¿A quién se les recuerda, chicos? Alicia en el País de las Maravillas. Alice. Parece la Alice, ¿verdad? All right, Alice. Ok, ¿a quién le parece esa toda la mojigata que le dicen? Mira, y todo. Ay, no quiere el plato, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo le ponemos a la que se cree toda, la que se cree la shy, vea? Que no rompe un plato, pero rompe en la vajilla, dicen después. Bueno, ya. Betty, póngale. La Betty la fea, vaya, que era toda, se hacía la que no, ¿verdad? Ya. Con el Armando y ahora otra cosa. La Talkative, esta, la Vilma Chambrosa, la Vilma Platicona, que nunca se calla, le vamos a poner la Vilmi, ¿vea? Y a este le vamos a poner el nombre de mi ex, que no me gusta, pero se parece así de gordito, así que vamos a poner Ed. Ok. ¿Quién más nos falta ponerle nombre? Nadie, ¿verdad? ¿No? Ah, la Sequita. A la Sequita. ¿Cómo la vamos a poner a la Flaquita? La Flaca. Esmeralda, póngale. Bueno, ahí es, ya, a saber a quién le recuerdo. ¿Va? Vaya, chicos, van a disculpar que no en todos los casos puse mayúsculas. Acuérdense que los nombres van con mayúscula. Ok, vamos. So, his name is Peter, his name is Matthew, her name is Fatty. Their names are Fatty and Esmeralda. Sus nombres son. His name is Brian. Fanny, Ed, Vilmi, Betty, la fea. Hasta los lentes, si son malillas ustedes, vea. The clown, ya, el payaso, ¿verdad? ¿El payaso? ¿Cuál payasito? ¿A quién le ven parecido a ese payasito, guys? A It. El payaso. El malilla, ¿verdad? El It, vaya, se va a llamar It. Muy bien, vaya. Ahora bien, guys. Is Peter tall? Pregunta si de sí o no, ¿va? Is Peter tall? Clic, 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 clic. Ya les vamos a dejar más tareas a los que no respondan. Yes, he is tall. O Matthew, perdón, sería él. Peter is tall. Okay, Peter is tall. Is Matthew tall? No, Matthew. No, he's not tall, all right? Very good. Is Susie very serious? She's not serious. She's not serious. Very good. Ahora les pregunto, ellos dos dicen que son guapos, ¿verdad? Para ustedes lo consideran. Are they good looking? Are they, miren. Acuérdense la pregunta, are they are, ok, hasta con la contracción, there o are there. Yes, they are good looking. They are good looking, supuestamente, ¿verdad? Yo no les veo guapos, pero igual. Ok, is Brian handsome? Vaya, les pregunto ahora con WH question. Yes, he is. Muy bien, o Brian is. Ok, ahora les pregunto de todos ellos.
Where are they? Imagínense, ¿dónde estarán? Where are they? Party? Meeting? Fiesta, reunión? Party, right? Pareciera que es una fiesta. Where are they? They are party. In a party, okay? They are in a party. Ellos están en una fiesta. Okay, very good. Is the clown? Oh, who is the clown? ¿Quién es el payaso? Who is the clown? Who? The clown is it. The clown, muy bien. The clown. The clown is. Paso el is para después del nombre, del sujeto. The clown is it. All right, así se llama el clown. Very good. Who is the clown? Okay. Who is the talkative girl? ¿Quién es la chica hablantina? Who's the talkative girl? She is Vilmi. She's Vilmi. Very good. Oh, ¿cuál es el adjetivo? El sujeto. Vilma. Susie is the talkative. The talkative girl is. Acuérdense, chicos, sujeto es completo el de talkative. Jacqueline, arregle por favor el micrófono que se oye un ruido bien raro. Gracias. Es cuando tiene, ¿cómo le explico? A mí me ha pasado y no sé si se han dado cuenta con los micrófonos. Las espigas que uno las pone raras, ¿ok? O tienen algún falso. Y por eso es que a veces se oye como chicharras. ¿Sí? Entonces, no es que tenga ruido, sino que es que el micrófono a veces o el speaker está mal puesto, ¿ok? Entonces, por eso se oye así raro. Vaya, ¿ok? Who is serious? Y hoy vamos a hablar un poquito de las prepositions también, ¿ok? Who's serious? Serious is Alicia. Alice is serious. Alicia es seria. Ok, hoy les pregunto, where is Susie? Where is Susie? Me pueden decir in front, next to, behind, in front of. Where is Susie? Where is Susie? Respuesta. Susie is. Muy bien. Susie is. Acuérdense las preguntas. Is Susie. Entonces, respuesta. Susie is. Vean siempre el pronombre. Ok. Is Alice and Betty friendly? Perdón, sería are. Are Betty and Alice friendly? Are Betty and Alice friendly? Una persona seria y shy, tímida, cree que son amigables. Si mejor evitan que uno les hable, ¿verdad? No. Alice and Betty friendly. They are not. Plural, dos. De ellas, they are not. No, they are not friendly. Okay? They are serious. Al final son serias, ¿verdad? They are serious. No, they are not friendly. Right.
Y así sucesivamente. Bien, ven cómo hacemos las preguntas fáciles, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Hey, son Esmeralda y, perdón, Brian y Fanny, ¿son Brian y Fanny guapos? ¿De buen parecido? ¿Cómo me preguntan? Are we nosotros? Are they? Muy are bien. They? Ellos, ¿verdad? O puedo decir are Brian and ¿cómo le pusimos a la otra? And Fanny. Fanny. Are Brian and Fanny good looking? Ajá. No. Or yes. Good looking. No. ¿Qué? They are not. Yo no los veo guapos, vea. Según ellos, ahí esa es su descripción, pero no, va. En nuestra opinión, así como dice Kenia, pues a mí me puede parecer Kenia súper linda, o yo le puedo parecer muy guapa o muy fea a alguien, pero a otra persona lo opuesto, ¿verdad? Cada uno tiene los propios gustos, ¿ok? Así que, según Kenia, creo que ella me comentó, no. They are not. ¿De quiénes hablo? Good looking. ¿De quiénes hablo? Fanny y Brian, ¿verdad? Acordémonos que puedo decir they o los nombres de las personas. Good, good, good. ¿Preguntas, chicos? Do you have any question? ¿Verdad? Qué fácil ahora que están viendo... Esto como que, ay, qué fácil es hacer preguntas. Miren, hoy todos están participando, ¿ok? Yo creo que no quieren hacer más tarea, ¿verdad? No, teacher, ya no, ¿verdad? Vaya, pues, terminemos entonces con el último knowledge check. Se los voy a quitar porque ya está respondido, ¿ok? Ya lo contesté con alguien más, con otros alumnos. Knowledge check. Eso es lo que no me gusta, que tengo que andar cambiando las respuestas, chicos. Vaya. Todas están malas. Díganme ustedes. The instructions. Oops, sorry. Vaya. Instructions, everybody repeat. Instructions. Instructions. Instructions, ok. Listen to 4 descriptions. Check the correct adjective for each description. All right, repeat, guys. Listen to 4 descriptions. Check the correct adjective for each description. Check the correct description. Nice. Vaya. Pongan atención porque no solo les voy a preguntar, ay, ¿cuál de esta? Una, esta, A, B, A o B. No, les voy a hacer más preguntas. Correct words. Please pay attention. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, listen, she's not. Listen to four descriptions. She's short. Check the correct words. Two. One. Who's that over there? What's your friend Karen? My brother permítame, Marco. Permítame. Okay. He's only 8. Really well, he's smart. Very cute. Marco? I don't think he's cute. But he's a gracias, little thin. Chicos. Estamos escuchando y estamos haciendo Three. Un examen. No es para que estemos wow. escuchando aparte, ¿ok? She's really si no lo ustedes oh, tienen. That's my girlfriend, Elena. Really? Ustedes tienen el tiempo de escucharlo las veces que quieran, pero no en clases, chicos, ¿ok? Porfa, ¿ok? Ahí no se escuchó. Yo no sé si ustedes escucharon todo. No. ¿Okay? Porque, no. ¿verdad? No se puede escuchar dos audios no. al mismo tiempo, ¿ok? Por favor, pónganle mute si no están participando.
Gualberto, desde ayer estamos en las mismas. ¿Ok? Por favor, tenga más cuidado. Please. Vamos a repetirlo, guys. Maricela, por favor, también. Check the correct words. Póngale mute. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Oh, no. He's not funny, but he's very handsome. All right, guys. Now, how or what is Karen like? What is Karen like? No solo dice short. La respuesta. She's short? No. ¿Qué más dijo? No. No, she's not short. Okay, no, right? Karen is not. What is Karen like? She is not. Okay. Bueno, no alcancé a copiar la respuesta. What is Karen like? Ah, she's pretty, creo que decía, and she's very short. Is she tall? No. She's not tall. Muy bien. No pregunto si es pequeña, pregunto si es alta. No, she's not tall. Punto. Okay. Number two. How old is Marco? Otra pregunta que no está preguntándolo aquí. How old is Marco? He's 8. Marco is 8 years old. Is Marco cute? Cute, lindo, tierno, cute. Según lo que dijo la chica. Javi. Is Marco cute? Lindo. No. Vale, pongan atención, chicos, por favor. Vamos a ponérselo de nuevo. Pay attention. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Vaya. Le vamos a poner pausa. Ajá. What is Karen like? She is not tall. Is she quiet? Is she smart? Yes, she's smart. Yes, she's smart. Is she quiet? Callada e inteligente, dijeron ahí. Ok, aunque la respuesta es she is... Short. Ok. Marco, vamos, póngale atención aquí. Marco.
Hoy sí, pongan atención, un marco. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, guys. Hoy sí. Vaya, pusieron atención. How old is Marco? 8. He is. He is 8 years old. Is he thin or is he heavy? Respóndanme más largo, chicos. ¿Qué thin? ¿Qué? Marco, me gusta lo delgado, yo soy delgado, él es delgado. ¿Qué? Sujeto, verbo. Recuerden, sujeto, Marco verbo. Marco is thin. He's thin. Thin. Ok, so he is not heavy. Who is Elena, guys? ¿Quién es Elena? Is she pretty? Yes, she is pretty. Yes, she's pretty. Is she friendly? Yes, she's friendly. Is she shy? No, she's not shy. Exactly, no. Así se responde. No, she is not shy. Andrew, vamos a ver quién es Andrew. Okay, guys, how or what is Andrew like? ¿Cómo es Andrew? ¿Qué se acuerdan que dijeron? Is he funny? No, he's not funny. ¿Is not funny? ¿Quién es no es funny? He, ¿verdad? So, ¿por qué siempre me dicen is not funny? Es his. No. He's not funny or he is not funny. Okay, is he heavy? No, he is not heavy. Yes, he is heavy. Is he serious? Yes, he is serious. Is he handsome? Dijo que era heavy, handsome, pero no era funny, ¿verdad? Aunque sí era guapo y un poquito heavy, ¿verdad? O sea, medio gordito. ¿Ok? Hoy vamos con el midterm. Solo terminamos esto y así como ayer, ¿verdad? 10 minutitos antes de terminar, primero tomo la asistencia y luego comienzo a revisar la tarea. ¿Ok? Espero, ¿verdad? Y confío que ustedes se hayan dado cuenta de cuáles eran sus oraciones y digan, es cierto, ¿verdad? La regué, ¿ok? Es cierto, porque ahora y todavía les digo a los alumnos, mire, necesito que me manden esta tarea de esta forma. Y yo todavía les copio unas preguntas y yo, no, Dios mío, ¿qué hice? Vea. Dando ejemplos, imagínense. Y poner esto, quiero ver, are we in work, esa está bien, aquí nos quedamos, are they working, dijimos que esta no, porque no estamos hablando en presente continuo, ok, está bien ocupando they are, sí, is the apple red, esa está perfecta, ayer le borré varias, porque decía, a ver, my eyes, are your eyes color blue?
Now is Monday. Is today Monday? Okay, y no se escribe así. Is today Monday? Are you eyes? No, are you or your eyes? ¿Eres tú o tus ojos? Your eyes. Acordémonos de los posesivos. Quiero ver qué más. Do you practice? Miren, esto no lo hemos visto todavía. Nunca lo hemos visto todavía. Okay, are you going to the beach? What is your favorite? What is your favorite? How do you feel? ¿Quién habló de... Hey, el verbo sentir es ese. No estamos hablando del verbo to be. Ahí está. Estas son las que como... Alice is from China. Miren con lo que me sale. Alice is from China. Where are you going? ¿A dónde vas a San Salvador? Vaya. Ok. ¿A dónde vas a San Salvador? Suena raro, ¿verdad? Porque la misma pregunta como que ya es la misma respuesta. Ok. Your favorite sport is soccer. Chicos, por favor, copien la estructura que vimos, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta? Y las WH questions no me las hicieron. Así que les voy a volver a dejar tarea. ¿Por qué? Algunos me dijeron, do, are you going? Ocuparon el do, ocuparon otro verbo y me las pusieron al revés. Y lo vimos que en pregunta dijimos que se hacía diferente. Poníamos, where are the windows? Acá poníamos la estructura, ¿verdad? Era WH question, where, why, when, todas estas. Verbo, where is the pencil? Vaya, ¿qué está entonces mal en estas que estamos viendo aquí, chicos? Your favorite sport is soccer. Usted me está afirmando, no me está preguntando. ¿Cómo se hace la pregunta? What's your favorite soccer? No, porque ahí Dun Sola me está diciendo que el favorito es el fútbol. Entonces ahí diría, ¿es tu... What is... es... No, si ponerle what ahorita, ¿ok? Ya igual van a repetir la tarea. Definitivamente van a repetirlas. Ya les voy a decir quiénes, ¿no? Si han tenido más del 80% de las que me mandaron correctamente. De lo contrario, no, ¿ok? Is soccer your favorite sport? ¿O is your favorite sport soccer? Debería ser mejor. Is soccer your favorite sport? ¿Sí? Where is she from? Vaya, por lo menos esa. Who's happy? Está bien. Are they speak English? Imagínense esta, chicos. ¿Son ellos hablar inglés? Yo les dije, are they English? Aquí tal vez, ¿verdad? Se salva si le quito eso. Are they English? ¿Son ellos ingleses? Are you 10 year old? Eso sí está bien. Are you going? Me están hablando en futuro. Miren, going to work. ¿Cuál es el verbo to be? Solo porque dice are you, eso no es un verbo to be. O sea, ese es futuro con going to. Ok, does she play? ¿Cuándo hemos visto does? Nunca en esta semana hemos visto does, guys. Pongan atención, por favor. Ok, does she watch? No, she doesn't watch. ¿Qué? Ah, ok, TV. She doesn't watch TV. Are we play video games? ¿Somos nosotros jugar videos? No tiene lógica, ¿verdad? ¿Somos videojuegos? Are we video games? Tampoco tiene lógica. Ok, eso... We are not playing video games. Vaya, la respuesta ahí no está tan mal, pero no es lo que estamos buscando. Así que vamos a repetir esa. Ya voy a revisar, chicos, ¿ok? No voy a seguir revisando la tarea porque en serio es bastante frustrante. ¿Ok? Miren, do you? ¿Ok? Is he aquí también? Pero no me usaron el WH questions. ¿Ok? No usaron WH questions. ¿Ok? Así que... vamos a tener más tarea. WH question es ¿cuándo, dónde, por qué, cómo,
Estas más is, are, am, cualquier verbo, después el sujeto, después un complemento. Así que terminemos, chicos. Midterm. Y lo tengo ya respondido, miren. Así que voy a borrarlos otra vez para que ustedes participen, ¿verdad? Porque si no, no van a estar como que. No es lo mismo de tener la respuesta a estar pensando, ok, ¿cuál es? ¿Cuál será, verdad? Y esa es súper cortita, ¿ok? Deme un momento. Veamos. Instructions. Listen to the conversation and correct and select the correct answer. Vamos, number one. Esta cosa que nunca suena aquí en el mismo, en la misma página, guys. Hoy sí, vamos. Copien, por favor. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Very good, guys. What is the first answer? Pueden decirme A, B, or C, okay? You can say A, B, or C. B. B. Yes, B. With the H, C-H, ¿verdad? Very good, C-H-A-R-Y. Z-A-Z-Z-A-C-H-A-R-Y. Number, this, what is the correct phone number? B. 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 Yes, B. 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 Me preocupan los que dijeron B, guys. A. A. Ah, también A. B. Dios mío, bendito. B. ¿A quién le hago caso, pues, chicos? Están muy así las respuestas, demasiado como que iguales, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Sí, ahí le vamos a hacer caso a Víctor. Ok. Ok, what is in the bag, guys? ¿Qué es lo que hay en la cartera, en el bolso? What's in Amor. The bag? Sí. The camera is in the bag. Ok, and number 4, the mouse wallet is under is sí. Under is lo mismo que dice ahí. A, B or C. A. This. A, B or C. Ok, bye. Miren, parcialmente correcto. ¿Qué hicimos mal? Ah, no, y es que yo escogí mal, ¿verdad? Era esa, ahí yo tuve la culpa. Otra vez también. Hey. Póngale doble tarea a la teacher también. Por ejemplo, donde dice como ok, vaya chicos, 12, ya llegamos acá, vamos con the second one, complete the conversation, lo voy a borrar de nuevo porque ya está respondido, como les digo, ya vimos esta clase con otro grupo. Vaya,
otra vez, vamos. Okay, guys, chance. Complete the conversation with the possessive major, his, her, our, or her. Por si en caso no se recuerdan, nos vamos a ir rapidito a hacer un pequeño repaso antes de terminar la clase, ¿ok? De los posesivos, ¿ok? Los posesivos para I es... My, ¿ok? Para you es... Are. No, posesivos. You are. Your. Para él. Para él. Carlos. Carlos, se oye mucho ruido. Para él, guys, ¿cuál es el posesivo? His. Para ella. Here. Here. No, here es otra cosa. Here es así, ve. Here. De aquí. Y there es ahí. Aquí, ahí. There es lo mismo que ellos están también. Así se pronuncia. There, there. Y el posesivo de ellos es there. Y lo mismo se pronuncian los tres. ¿Ok? There. Los tres son diferentes. Ahí, su de ellos, ellos están, ellos son. Where. ¿Cuál es el de we? Our. Repeat it. Our. Our. All right, vaya pues. Ahora our. Sí respondemos. ¿Cuál es la correcta en esta? Complete the conversation. Hey, Tony, este es mi amigo. Jennifer. Vamos. Her name is Jennifer. Her name is. Muy bien. Mike. Her name is. Después, Jennifer is. Nuestra. Oh. Our. Okay. Oh. And what's last name again? Perdón, ¿cuál es tu nombre de nuevo? ¿Tu apellido? Your. 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 Bien. Chicos, estamos todos. Are we all in the class? Two. Yes, ay, esos zancudos. Hate it. Yes. Yes. O sea, yes. Los tres estamos muy bien. Entonces ya pasé la asistencia, chicos. Nadie faltó, ¿verdad? Los 13 de... Uy, ¿dónde está? ¿Acá? Están cabalitos. Ustedes no faltan, de verdad. Eso es lo bueno. Lástima que a veces no ponen mucha atención. Es lo único malo. ¿Ok? Aunque solo dejan al pobre Mari, que es la única que nos quiere contestar, ¿verdad? No, chicos. Ah, y Víctor. Mari y Víctor son los que siempre están ahí queriendo contestar. Pero todos estamos. Estamos los 3. Perfecto. Así que ya pasé asistencia, chicos. Continuamos. Let's continue. Letter C. Vamos con letter C. Udos. Complete the conversation. Vaya, chicos, no vean, por favor. Vaya, díganme. Complete the conversation. ¿Qué va ahí? Excuse me. ¿Es usted la señora Brown? Are you? Are you? Muy bien. Are you? Are you? ¿Eres tú? Ok. No, yo no. No, he's not. No, ¿qué? I am not. I am not, no, yo no soy, ¿verdad? Ok, ok, ella está allá, mire, no, yo no soy, pero ella está allá. She? Here. She is. She is over there, ok. Ah, bueno, disculpe, pero es mucho gusto de conocerlo. ¿Qué va ahí? Es un gusto conocerlo. Es un gusto conocerlo. It is. Ok, y el otro dice, oh, it's nice to meet you too. Ok, veamos. Parcialmente correcto. Entonces, no es este, chicos, apóstrofe. Ok, pongámoslo así, it is. Porque el apóstrofe correcto, a mí me aparece en, ¿qué pasó pues?
Este es el correcto, ¿ok? Es el que va así rectecito. Y está a la par del cero en mi computadora, ¿ok? Porque hay unos que son como la tilde, ¿ok? Y esos van como panditos. El apóstrofe es recto, ¿ok? Se los voy a poner aquí para que vean la diferencia. Este es como la tilde. Y este es el apóstrofe, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Se los acabo de escribir. Vamos, number four. Vamos con el otro que vamos en la D. Check the correct response. Ok. D. Ok. Thank you, YouTube. Vaya. Lo voy a dejar de compartir una vez más para que ustedes me digan cuál sería la respuesta. Ok. Vaya, pues. Hoy sí. Dígame, what is the correct answer? Hello, le dicen acá. Hey, goodbye, have a nice day. Adiós y que tenga buen día. Thanks, you too. Muy bien, thanks, you too. The next. Nos vemos más tarde, see you later. Okay, okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, the next. Hi, how are you? ¿Qué tal? Nice to meet you. Not bad, thanks. Not bad, thanks, guys. No, nada mal, gracias. No es que mucho gusto. Y no se puede decir good evening, ni good, how are you, good night, no. Ahora, good evening, Beth. Buenas tardes. Hello. Hello, how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Hay personas que dicen good night, see you tomorrow. No. Si yo digo good evening es, hey, buenas tardes. Es un saludo. No es que ya me estoy despidiendo como good night, ¿vea? Así que no es lo mismo decir good night que good evening. Next. Vamos a share, a stop share again. Y continuamos con el letter E. Ok. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y ya, vaya. Hoy sí, démosle. Number one. What? Are these. Carlos, stretch your mouth. Cierre, habla un poco más los labios. These, porque es plural. These. Ok, entonces su respuesta es these. Their earrings, they are, or their earrings, ok, son glasses. Are these your sunglasses, muy bien chicos, hoy sí están bien buzos, miren, no, no lo son. No, it is not. Is a notebook? Day. ¿Quién dijo day? This, guys, por favor. Igual aquí, ¿verdad? Pero yo les hice caso. No, it is not. Si estoy hablando de los aritos, respondo no, ¿verdad? No son. Entonces, ¿cuál es? It's. ¿Están seguros? Ya lo vamos a revisar. Y veamos. Ah, perdón. An address book. Esta no lo contestamos. Acuérdense de que cuando es una consonante es A. Si es una vocal, es an. Y obviamente they are porque estoy hablando de los lentes. ¿Ok? Así que chicos, todavía están confundiendo el is y el are. Usos.
¿Ok? Y los otros no los voy a contestar porque estos ya los contestamos. ¿Ok? ¿Dónde están? Ahí está on, sobre, ¿sí? On, next to, under, and in front of. ¿Quieren tomar una captura de pantalla? Lo pueden hacer, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Continúo y ven, los últimos dos ya lo hicimos, chicos. Hiroshi es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Are, we are, eso ya lo hicimos anteriormente. Y también este, la conversación de que she's a new student, who's that, what is his name, ya lo vimos en las partes previas, en las clases anteriores, lo hicimos. ¿Quieren que se los demuestre? ¿O no se recuerdan? En la sección 3 estaba. Así que esas respuestas ya la tienen ustedes. ¿Alguna consulta? Seguimos con las tareas, chicos, ¿ok? No les dejo 20, pero con 10 que me las hagan bien, suficiente. ¿Ok? ¿Ok? Y yo, y ahora, mañana, que tenga más tiempo, yo voy a ver quiénes me mandaron la mayoría de respuestas correctas, porque algunos les contesté y les dije, mire, no me está contestando bien, ¿verdad? Me contestó de esta forma que no es la correcta. Entonces, usted sabe si falló o no. Acá creo que estaba, miren chicos, midterm session. Y prácticamente terminamos porque eso ya está resuelto. Pero el internet es súper malo, súper bad. Vean, chicos, los knowledge check que hemos visto para que ustedes no digan, ay, eso no nos lo dio la teacher. Knowledge check. Aquí está el primero. ¿Ve? Del de Hiroshi, lo mismo. Ya lo hicimos. ¿Ok? Este es el de Hiroshi, 3.4. Veamos el otro. Este, lesson objective. No, fue este. Lo hicimos ayer, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Así que ya lo saben, chicos. Ya no hay más que hablar de esta sección. Nos vemos entonces para la sección 4 la próxima semana, que va a ser el día martes, ¿verdad? En la tarde. ¿Sí? See you. Yes. And have a nice day, guys. Have a nice evening and have a nice weekend. Buenas noches y feliz fin de también. Bye, bye. Los dejo que ya es muy, muy... Hey guys, yo sé que tienen bye. 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 Good evening.